quieren ganga, chiquín mato, un palo lo mato, ya, ya. A la fama salona con su calabali, va aquí brincongo sin branquita, va munanquita. Va munanquita, va munanlen, va un ganga, va munanmanza. Quindiango, va cantiampen, va basón de man. Como un ganga, ¿por qué me llama? Final en que se vaya, me llama, ¿para qué se esconde? Buenas noches, mis hermanos. Les habla Tata Lombanda, firmada y agarrada en esta santa y bendita noche. Haciendo este video porque se me ha pedido de muchos de mis clientes de YouTube que haga un video respecto a la práctica de palo mayombe. Y qué es lo que yo pienso respecto a las polémicas que se dejan ver hoy en día entre los paleros en el YouTube. Antes de contestar esa pregunta, voy a muy brevemente volver otra vez a poner de dónde vengo yo para entonces poder evaluar si tengo la... No si tengo, el poder evaluar el por qué mi pensar y por qué mi punto de vista. Desde que nací estoy viendo esta bella práctica religiosa, tanto a nivel espiritual, en el espiritismo, la regla de palo monte, palo mayombe, y la regla de ocha, mejor conocido como la santería. ¿Por qué? Porque simplemente, sí, sencilla y llanamente, desde que nací lo estoy mirando, esta práctica de mis padres, Lázaro Garra, mi papá, muy, muy conocido y respetado en la religión, un hombre con más de 60 años de experiencia en esta práctica religiosa. Mi madre, una santera de mucho respeto también, de más de 50 y pico de años por este camino religioso. O sea que desde que abrí los ojos estoy mirando esto en sus distintos niveles. Entonces, en lo que respecta simplemente a la práctica del palo mayombe, el palo, tuve la dicha de que me oficiara, me rayara mi padrino, que se llama Domingo. Domingo es brujo de San Miguel del Padrón, que gracias a Dios todavía aún goza de mucha salud y vive en Cuba. En San Miguel del Padrón todavía está ahí para contarlo. Respecto a esta pregunta que se me hace, ¿qué es lo que yo pienso con las polémicas que existen, los problemas y las disputas y las guerras que se dejan ver hoy públicamente en el YouTube entre los paleros? A la corresponde lo siguiente: no pienso nada. No pienso nada porque lo que yo conozco como el palo monte no es lo que se deja exponer hoy en día públicamente en las redes sociales. El palo monte, al igual que la regla de ocho, la santería, es una práctica de mucho respeto, de mucha integridad secreta, a la cual hoy en día se exponen muchas cosas que creo no deberían ser divulgadas públicamente. Mi opinión personal. Ahora bien, para mí es desconcertante, para mí es triste, para mí es causa un dolor en el corazón ver las guerras que se dejan ver hoy en día entre los paleros, cada cual tratando de demostrar su fuerza, cada cual tratando de demostrar su fortaleza ante la práctica del palomonte, a la cual digo, los viejos de antes, según las historias que he escuchado desde niño, según las cosas que he podido vivir, los viejos de antes no se molestaban a estar en esas guerrillas. De que palo monte siempre dio lugar a guerras entre paleros, sí, pero eran guerras bastante calladas.
no a las escondidas, calladas. No había ese afán de querer de decirle al mundo, yo puedo más que tú, yo sé más, vamos a la guerra, tú me echas, yo te echo. Y esas cosas que se dejan ver hoy en día, las cuales verdaderamente no puedo opinar de nadie, nunca verán en mi canal de YouTube. Nunca me verán expresarme negativamente respecto a otro padero o a otra persona que practica esta bella religiosidad. Número uno, no es mi costumbre, no tengo necesidad de probarle nada a nadie, no me interesa opinar lo que hacen otras personas. El que me haga una pregunta respecto a la religiosidad, la contesto. Sí tengo el conocimiento para contestarla. La contesto. Si no conozco de eso, simplemente digo no sé y lo dejo ahí, porque uno en la vida no lo puede saber todo, uno en la vida no está capacitado para abarcarlo todo. El problema hoy en día es que todos quieren abarcar demasiado, quieren saber todo, quieren opinar sobre todo y quieren tener una opinión respecto a todo. Entiendo, bajo mi opinión personal, de que nuestra práctica del palo monte, que desafortunadamente a través de los años ha recopilado muy mala fama, ¿no? Porque muchas personas que desconocen del palo monte asocian, disculpen el ruido de la calle, asocian el palo monte con todo lo negativo, con todo lo oscuro, con cosas diabólicas, etcétera y demás. Y hay una falta de entendimiento muy grande respecto a la práctica de palo monte, que más adelante haré un video respecto de dónde viene y cómo surge esta práctica tan bella de palo monte, que no es tan negra y tan oscura como muchas personas que desconocen del palo monte piensan. Pero volviendo al tema, a la pregunta, creo que estas polémicas que se dejan ver hoy en día en YouTube son tristes y es una mala representación a la religión, una mala representación a esta práctica religiosa. Porque el palo monte se supone que es para ayudar al prójimo, para ayudar a las personas, porque desafortunadamente vivimos en un universo donde existen demasiadas energías negativas. ¿Por qué existe la energía negativa? Por varias razones. Número uno, a nivel terrenal, a nivel, o sea, entre los seres humanos, hay mucha envidia, mucha competencia, mucho celo, es quítate tú para ponerme yo, y existe siempre eso desde el comienzo del mundo. Pero más allá de nuestra convivencia como seres humanos, más allá de eso, existen problemas espirituales, por ya trayectoria, trascendencia ya familiares, polémicas que existieron entre nuestros ancestros, problemas espirituales de personas que se han muerto sin concluir su misión en este plano terrenal. Y hay demasiados espíritus, demasiadas espiritualidades que están vagando en el mundo, buscando luz, buscando claridad, buscando poder terminar como espíritu lo que dejaron a medias cuando animaban carne. Entonces todas esas tragedias espirituales es lo que uno se encuentra en la calle a diariamente, en todas partes del mundo, los accidentes, las matazones, las tantos problemas, entre cosas catastróficas entre los seres humanos. Y es por tantos espíritus que a veces se apegan a las personas, crean problemas, espíritus obsesores, espíritus apegados. Por eso existen lo que se llama las ánimas del purgatorio, porque son muchos, innumerables, millones de espíritus que andan aún vagando, buscando luz y claridad, y perturban a nosotros, a los seres humanos. Entonces, una de las responsabilidades de nosotros, los tatas, nosotros los que tenemos la consagración del palo monte, es de tratar de ayudar al prójimo que anda con espíritus oscuros, con muertos enviados, con espíritus que se le pegan, con trastornos espirituales, etcétera y demás, para poder esclarecer, ayudar a las personas, buscar la claridad, encontrar la claridad, establecerse firmemente en este plano terrenal, encontrar su camino, llegar a sus metas en la vida.
Ese es el propósito del palo, del palero, del Tata Inquisi, porque la palabra palero no me gusta, porque siempre desde niño, los viejos de antes, mi padrino incluido, decía, nosotros somos Tata Inquisi, somos paleros. El que en Cuba se le decía palero era el que vendía los cunis, los palos, ¿no? Como se le llaman cunis, que era la persona que tenía apto conocimiento de cada cuni y de cada palo y se dedicaba a cortarlos en su momento, a su hora, bueno, eso es otro video. Y se le decía paleros. Pero el que tiene la consagración hecha, nosotros somos Tata Inquisi, somos Inquisi. Somos Mayumbero, Villumbero y muchas otras vías del Palomonte. Pero para no irme muy fuera del contexto de este video, yo no lo quiero hacer muy largo, esa es la responsabilidad de nosotros los Tata Inquisi, de poder ayudar a las personas que andan con perturbaciones espirituales y también personas que por su karma o por sus antepasados o por sus vidas pasadas no han encontrado, no han podido en esta vida poder llevar su vida hacia adelante con estabilidad, libre de trastornos, libre de problemas, de tropiezos. Y entramos nosotros, los que tenemos la facultad de comunicar el mundo espiritual con este mundo terrenal para poder esclarecer el camino del ser humano. Esa es nuestra meta, esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es entrar en guerra con otras personas, no es entrar en guerra con otro Tata Inquisi, no es en tratar de exponer ni en tratar de enseñarle al mundo de que uno tiene más fuerza que otro, porque al final del día todos venimos de un mismo lugar y hacia un mismo lugar vamos a ir. Entonces, por lo tanto, no veo el porqué de tratar de estar en tantas guerras. Ya hay suficientes guerras en este mundo por cosas de la vida, si no son guerras políticas, son guerras espirituales que existen, que vienen desde nuestro antepasado. Y nosotros los seres humanos, nosotros los practicantes de esta bella regla de Palomonte, en vez de unirnos en una sola fuerza, cosa que no va a pasar nunca, esto lo que se dejan ver son las guerras y los tropiezos y el quitas de tú para ponerme yo puedo más, y si yo te arreo, tú me arreas, yo te arreo. Yo no tengo ni energía ni tiempo, es que no me interesa entrar en esas guerras que se dejan ver hoy en día. No critico, cada cual que haga lo que mejor le convenga, como mejor les plazca, y que hagan con su vida lo que quieran. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para ayudar a las personas que tienen un problema, desnudar a las personas que tienen un muerto oscuro pegado, que no saben por qué las cosas le van mal en la vida, cometieron a lo mejor errores y quieren salir adelante. Para eso es lo que yo tengo tiempo. Y para educar a las personas que desafortunadamente no tienen orientación de nadie y están perdidos y han sido abusados por otras personas, etcétera y demás. Y lógicamente, mientras no se metan con uno, uno no se mete con nadie. Pero, y la defensa siempre es permitida, pero hasta cuando son cosas justas y es por problemas de defensa, en boca cerrada no entra mosca. No hay que estarlo divulgando, no hay que estarlo hablando, no hay que estarlo demostrando, no hay que estar en esa guerra para que todo el mundo vea qué fuerte uno es. El que es callado, el que hace las cosas en silencio, vence más en esta vida. Se lo digo yo. Para los que tienen interés, para los que tienen corazón, para los que tienen afinidad con la regla del palo monte, con la práctica del palo mayombe, y están empezando ahora en estos tiempos, lo que les puedo sugerir es que por favor traten de encontrar a una persona, principalmente no que tenga tantos conocimientos. El conocimiento es muy importante, lógicamente, pero más que todo que tengan principios, que tengan moralidad, que tengan una personalidad tranquila,
que no tengan un sistema de vida de problemáticos, porque si uno va a buscar la verdad, si uno va a buscar fe, si uno va a buscar la claridad, uno tiene que lógicamente tratar de encontrar a una persona un guía, bien sea, estoy hablando de la práctica del palo mayombe, pero esto aplica a la regla de Ocha, en Ifá y en todas las prácticas religiosas que vienen de nuestra Cuba y más allá de Cuba, de nuestra África. Esto, buscar personas que tengan principios, moralidad, honestidad, sinceridad y después, lógico, que tengan un conocimiento suficiente para poderlos ayudar y guiarlos por el buen camino. Pero el palo mayombe no es para estar probando fuerza. El palo mayombe no es para estar en las guerras ni para decir yo soy tata y ahora vamos a ver si son verdad. Eso no es la práctica del palo mayombe. Eso no es lo que los viejos de antes, nuestros ancestros, no fue el legado que nos dejó. Y muy mala representación les hacen a esos ancestros, aquellas personas que solamente tienen tiempo para guerrear. El que solamente tiene tiempo para guerrear, a guerra vive, a guerra muere. Y ese no es sistema de vida. Además, el palo monte es muy complicado, porque el palo mayombe, el que quiere ir por el camino de la guerra y del arreo y de prueba de fuerza y de todas las locuras que oigo hoy en día, que no tengo ni ganas de repetirlas porque no valen la pena ni voy a gastarme yo la saliva en tanta bobería, son personas que desafortunadamente no conocen las esencias de esta bella práctica, porque desafortunadamente el que va por esa vía negativa atrae mucha negatividad y hay demasiados, más que suficientes, espíritus negativos vagando que se nutren y le gustan nutrirse de esa negatividad. Y bueno, eso es lo que los entretiene y si eso es lo que les hace feliz, bueno, que Dios los acompañe, también pongo lo juntara con mucho endiame. Pero yo personalmente no tengo tiempo para esas cosas. Ahora, para ayudar al prójimo, sí. El tata, el paleo, la yayi, si es mujer, hasta el engueyo, que no tenga todavía estatus de tata. Estamos para ayudar al prójimo, para ayudar a las personas que tienen problemas, para las personas que no tienen la facultad de ayudarse, para las personas que están estancadas, para las personas que tienen problemas, simplemente personas que tienen problemas, para ayudar a las personas que tienen problemas. No me canso de repetirlo como un disco rayado, porque es que es la única responsabilidad del palero es ayudar a las personas, dije palero, está en 15, ayudar a las personas que tienen problemas. Y en querer ayudar a las personas que tienen problemas, tampoco con la excusa de ayudar a las personas que tienen problemas, vamos a entrar ahora, no, porque ven a mí, porque yo te voy a demostrar de que conmigo sí y con él no, porque es tampoco. Aquí el que lo tiene, lo tiene. Porque el que lo tiene, se lo dio San Mienpungo, Dios. No se lo dio ningún otro ser humano. A través de otro ser humano, o sea, nuestros padrinos, es que nos podemos oficiar y tenemos que pasar por una ceremonia. Pero la magia que uno tiene para que las cosas caminen, para que las cosas funcionen, para que los trabajos que uno haga tengan efectividad, esa magia, eso nada más lo da en Zambi, no lo da más nadie. Por lo tanto, somos Tata Nkisi, pero no somos Dios. Dios hay uno solo, en Zambi hay uno solo. Por lo tanto, no entiendo, ni voy a entender, ni quiero entender la práctica del palo monte. Debe ser de paz y de calma. El verdadero Tata Nkisi
verdadero mayombero, brillombero. Tiene una relación muy especial con la naturaleza, con todas las partes de la naturaleza, porque el que no emplea su tiempo para armar una relación con la naturaleza no puede hacer caminar esta magia que es tan bella. Entonces, en vez de gastar tanto tiempo en guerra, mejor ubiquen el tiempo en aprender de la naturaleza, porque la naturaleza siempre nos está hablando, se está comunicando con uno, porque aquí todas las cosas tienen un significado, desde el aire que nos sopla, desde las matas que vemos, desde los animales que caminan arriba de la faz de la tierra, todo tiene un significado importante para la práctica del palo mayombe. Y hay tantas cosas que aprender que nunca se acaba de aprender. Por mucho que uno sepa, nunca se acaba de aprender. Por lo tanto, dejen la guerra, porque no estamos siendo representantes de nuestra práctica. No le estamos dando una reputación positiva a nuestra práctica religiosa. Por eso hay tantas personas que se alejan más cada día. Por eso hay tantas personas que pierden la fe. Por eso hay tantas personas que ni quieren intentar conocer qué cosa es esto, porque lo único que ven son los relajitos esos que se ven hoy en día en el YouTube, que me cuentan, porque yo no tengo tiempo para sentarme a ver esas cosas, ni deseo verlas tampoco. Pero al final del día pienso, creo, es mi creencia personal, de que todos somos hermanos. Si practicamos el palo mayombe y estamos oficiados en el palo mayombe, todos somos hermanos, y los hermanos no deberían ir a la guerra. Se lo dejo eso de tarea. Los hermanos no deberían ir a la guerra, porque en ir en a guerra con un hermano de Palomonte, de palo mayombe, es ir en guerra con ensamble. Y eso no existe. De verdad que no existe. No es posible. Ojalá que las personas que empiezan hoy en día y quieren empezar a caminar en este camino que es tan bello, agarren por el camino blanco, agarren por el pueblo. En silentuten, que agarren un camino que sea directo, con la claridad. Pero no por quererse sentir más que nadie, ni fuerte, ni esa autosuficiencia de que yo como candela. No, eso no es eso. Eso no es eso. No es eso para nada. No sé si contesté la pregunta o no. Pero bueno, ¿cuál es mi opinión respecto a las polémicas que se dejan ver hoy en día con todos entre los tatas, entre los paletos? Esa es mi respuesta. De que no debería ser así. De que es triste. De que llora ante los ojos de Dios, ante esos ancestros que tuvieron los verdaderos conocimientos de esta práctica. Se deben estar revolviendo en las tumbas, porque no fue lo que ellos quisieron ni dejar para nosotros. Esa no fue la intención de ellos. Pero cada persona es un mundo. Y cada cual busca lo que le gusta y encuentra lo que quiere. Así que, hermanos y hermanas, vamos a tratar de darle un poquito más de prestigio a esta práctica, que ya desafortunadamente está tan perdida por muchas partes del mundo, porque el relajo que se deja ver hoy en día es para que hablar de eso, ¿verdad? Anyway, que también pongo, me lo bendiga. Dejen su comentario, compartan el video, aprieten el botoncito, denle el like, y que San Mimpongo siempre lo ocultar con mucho endiame. Hasta allá, endiame.